Buenas, soy Brácula, Brácula 80. Y hoy os traigo un análisis o una mini review sobre uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero antes de empezar, quería comentaros unas cosillas sobre esta, digamos, sección o vídeos. No se sabe la periodicidad, no se sabe si este será el último, no se sabe si habrá más. Yo voy a intentar traer juegos de todos los sistemas que he probado yo, que son los que más a mí me han gustado o me han llamado la atención. Yo lo que siento es no poder liar a Marcos, porque a avisarme, porque lógicamente él tiene sus gustos y yo tengo los míos. Entonces yo, por ejemplo, ahora he empezado con First Person Shooter y estos Marcos no les toca ni con un palo. Pero bueno, espero que sea de vuestro agrado y de vuestro gusto. Vamos a empezar. El juego que os traigo esta vez es Black. Black es un juego del año 2006 de Criterion Studios. Criterion, no sé si os sonará de la serie Burnout, de los juegos esos tan bestias que chocabas con otros coches. Juegos muy buenos, y hay que echarles un ojillo. Pues bajo la tutela de Electronic Arts, bueno, realmente Electronic Arts compró Criterion, pues hicieron este juego Black. ¿Black qué es? Black es un third person shooter que es cojonudo. En este juego es como un cerdo, se puede aprovechar todo, morcilla, jamón, todo. Antes de eso, ¿para qué plataformas? Pues yo le jugué en principio a la Xbox One. Y en aquel tiempo, y enchufada a una televisión por RGB, era cojonudo. Le tenéis para Xbox One, para Play 2 y para PC, si no me equivoco mal. No sé si habrá para alguna plataforma más. Para PC, lógicamente, deberá de tener muy buena pinta. Bien, la historia. Pues la historia, si yo os digo que prácticamente yo a la historia no le he prestado nada de atención. Fíjate que este juego me lo habré pasado, pues yo que sé, tres veces, cuatro. Ahora mismo le estoy rejugando para refrescarle, porque hace tiempo que no lo jugaba, y me paso la historia. La historia se va enseñando en forma de vídeos. Es como una especie de interrogatorio. Nosotros somos un sargento, Jack Keller, que somos de una división de operaciones especiales llamada Black, y se nos está interrogando. Entonces vamos recordando y es cuando empiezan las misiones. Si el juego estuviera en inglés, pues casi que se importaría poco, porque este juego es disparar, disparar y disparar. No tiene más. Y de vosotros diréis, joder, qué puto coñazo. No. Porque este juego tiene un montón de características que le hacen único. No es porque yo haya mirado por internet. Tiene un montón de premios. Tiene un montón de críticas favorables. Es que este juego, yo cuando lo jugué en su día, decía, saqué un punto de aparte entre lo que había antes y ese juego. Es decir, a mí me maravilló. Sobre todo, ¿cuál es la principal característica? Casi todo se puede destruir. Y eso, en ese momento, le ponía uno muy palote. Y ahora todavía le pone muy palote a uno. Es decir, destruyes edificios, destruyes coches, haces saltar por los aires. Hay en una fase que tiras una campana al suelo. Destruyes a un tío con un RPG, explota y explota todo el edificio, ventanas, lavadoras, que cuando estás en un vertedero, etcétera. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en este juego? ¿Qué hay? ¿Qué complicación? ¿Qué complicación? Como he dicho antes, no es ninguna. Es que este juego, para compararlo con un juego antiguo, es un tipo comando. Típico el comando de Capcom, que era correr y disparar, correr y disparar. Aquí no vamos a encontrar otra cosa. Pero en esa sencillez es donde tienes su mayor adicción.
Porque tiene una serie de características que es que te cautivan desde el primer momento. Como ya he dicho, destrucción. Que antes se había visto algo. Yo no sé si en otros juegos, me corregís en los comentarios. Yo había visto algo en Red Faction 2 de THQ, de la desaparecida THQ, que algo se destruía, pero no tan bien hecho como está aquí. 100 partículas. Tiene reflejos que están muy bien hechos. Gráficamente es muy bueno. El arma tiene una calidad. Un first person shooter. Recordemos que solo se te ve el arma. El arma tiene una calidad increíble. Y otra cosa que es que te cautiva es el sonido. Este juego es sonido puro, pero no el sonido. La banda sonora es la típica. Es una banda sonora que dices, bueno, la has quitado de Indiana Jones y la última cruzada. Parece una banda sonora genérica de John Williams. Esa ni os vais a prestar ninguna atención. Pero tiene el sonido de las armas, es cautivador, es increíble. Es un torrato balas. Po, 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 po. La Uzi suena con silenciador increíble. Cualquier arma que cojas. Pistola, escopeta, etcétera, tiene un sonido que es cautivador, que es todo el rato, pipa, pipa, pipa. Yo le jugué en su día con Home Cinema y parece que estás en la guerra. No he vuelto a ver un juego con esa calidad sonora. Yo creo que ni en la generación actual, ni en la generación anterior, o sea, ni en la actual con la Play 4. No he visto yo ni con la generación pasada, el de la 360 y Play 3 no lo tuve, no lo sé. No he visto yo un juego que te cautive tanto con el sonido. Yo te digo, gráficamente raya un nivel altísimo, incluso para las fechas que estamos ahora en el 2006. Yo le he estado jugando porque yo las 360 ya no la. Digo, la Xbox One yo ya no la tengo. Le he estado jugando en la Play 2 con cable de componentes. Alguno me dirá, ¿sacrilegio cable RGB para Play 2? Por componentes se ve maravilloso. Y a fecha de hoy raya un nivel de gráficamente espectacular. ¿Qué diferencia? Yo la versión de Xbox One la veía más fluida. Yo aquí hay momentos en que llega a ralentizarse la Play 2. La versión de PC no la he probado. Pero vamos, la versión de Play 2 es totalmente jugable. ¿Qué más? Tiene varios niveles de dificultad el juego. El juego, el nivel normal, no os va a suponer mucha dificultad. Por lo demás, el formato de vidas es que tenemos una especie como de tres vidas que vamos recuperando con botiquines y luego tenemos una barra de energía que cuando matamos enemigos sueltan botiquines más pequeños que nos la van recuperando. Pero como ya he dicho, no es una dificultad excesiva. Lógicamente, si le pones en modo difícil o en modo Black Ops, me parece que es el último, aquello ya pues se vuelve como dice alguno por ahí, se vuelve soviético. Pero bueno, que a nivel normal también es un reto y está muy bien. Cosas negativas. Las cosas negativas que encontré yo a este juego, pues tiene muy pocas. Yo destacaría dos. La primera, los enemigos son muy genéricos. Siempre vas a tener el enemigo genérico, que es porque está ambientado en Chechenia, digamos, que está en el tiempo actual. Chechenia, tiempo actual. ¿Qué es lo que pasa? Que llevan el uniforme típico de ellos, el típico uniforme soviético, son todos genéricos. Vas a tener ese tipo de enemigos y luego, si no recuerdo mal, pues vas a tener unos enemigos un poco más potentes, que son los que tienes que disparar un poco más, los tienes que lanzar un montón de balas para vencerlos. Más variedad de enemigos no le hubiera sentado mal al juego. Y después otra cosa, hay a veces que empiezas con armas que te dan, son muy chulas, una Uzi es muy chula. Pero te da muy poca munición. Entonces siempre vas a acabar
utilizando el AK-47 del enemigo, que es cuando le suelta el que puede escoger. Ahí sí que hubiera gustado que empieces con diferentes armas y que en vez de darte tanta munición de AK-47 te dé munición de ese arma. Pero bueno, son cosas menores, también como que no corre, el tío tiene una velocidad y se acabó. Es suficiente, no lo echas de menos. Tienes zoom, que es totalmente correcto. Fusil de francotirador con zoom, muy bien recreado lo que es el zoom y el fusil y las armas, como he dicho antes. Cuando recargas, el tío como que presta atención al arma y el fondo como que se difumina, como que está prestando atención a un sitio y el otro le deja de ver. Tiene detalles muy buenos. Para concluir, qué decir, yo objetivo no puedo ser, algo tiene que yo, puede ser que sea el third person shooter que más he jugado, he rejugado. O sea, yo no sé si este juego me lo habré pasado por lo menos 4 veces. Sencillo es, si esperas un Call of Duty, aquí no lo vas a encontrar. Si esperas un Battlefield, no lo vas a encontrar. Ni vas a encontrar manejar vehículos, ni situaciones de no sé qué, con un satélite o cosas así épicas. Es pura adrenalina. Una pena que no hubiera segunda parte. Después de hacer este juego, el equipo original se debió disolver. El creador del juego, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, intentó hacer un segundo juego. Se llama Bodycom. Yo le he jugado, me le pasé y está muy bien. Le cayeron patadas y cruces como a nadie. Yo a mí me parece un buen juego que posiblemente le traiga aquí porque no ha sido ni muy comentado ni le dieron mucha publicidad. Es un juego de Codemasters que, sin ser tampoco una maravilla, está muy bien, pero eso es otra historia. Y también este hombre hizo, hace poco que ha salido, Enemy Front. Enemy Front es un juego de la Segunda Guerra Mundial que yo le he empezado y no tiene el alma de este Black. Yo creo que este juego, el Black propiamente dicho, fue algo que fue puntual. Fue en el 2006, adelantó a su tiempo. Lógicamente ahora está muy superado. Pero si te pones a jugarlo, tiene algo que desde el primer momento te va a enganchar y no te va a dejar. No te va a dejar sin alivio en ningún momento. Porque es adrenalina pura. Disparos, disparos, balas, balas. A copón. Como que hubieran dicho, mañana en la fábrica cerramos. Vamos que a gastar balas, que aquí como que no hubiera mañana. Es sensacional. Y con esto nada, recordaros que comentéis todo lo que queráis. Si en algo me he equivocado, pues lo siento, me corregís abajo. Y nada, y si tenéis oportunidad, le podéis, yo lo intento comprar original. No soy coleccionista, la gente, lo que seguís los vídeos y los directos lo sabréis, no soy coleccionista. Pero este juego lo intento encontrar y una de dos, o lo he encontrado muy caro o ya no lo encuentro, pero de todas maneras, por los cauces habituales, cada uno sabe cuál es el suyo, le podéis encontrar. Bueno, y con estas me despido y nada, un saludo a todos y que lo paséis bien. ¡Hasta luego!